Y esa solución, pues está ahí, precisamente, en eso que codo a codo, hombro con hombro. No es válido eso de que son tus hijos, es tu obligación, es tu tarea. Todo, vuelvo a repetirlo, fundamentado en el amor. En el amor. Ya le batallaron más para levantarla. Mire, de pronto se escuchan voces. Han venido aquí a contraer matrimonio con su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí, venimos. ¿Están dispuestos a amarse y honrar santamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a amar a los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la vida santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Miren, esto lo que ahorita viene es lo que hace. El lazo no es el que ya se va a acabar.
Así. Por ahí para todos ustedes, ándele pues, les deseamos acá con estas familias bonitas por aquí de nuestro mero Zacatón, primo. Tardecita, primo, esperemos. Ah, saludos por allá para el compadre Erasmo Chua, compadre. Ándele pues, por acá de parte, por acá de sus hijos. Avanzando, primo, ahí con mucha más de la programación, la rolita, la música, la alegría de este día. Estamos agradecidos por todos ustedes que nos están acompañando igualmente, deseándole muchas felicidades a Jorge y a Tita, pues, también a sus papás, padrinos y todos sus familiares en este día tan especial. El corrido. Thank you.
Desiderio López, José López, para todos sus amigos, claro que sí, para toda la familia Dávila, para toda la gente, esta bonita melodía. Para Felipe Betancourt y todos los de la Loma, claro que sí.
años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Y su papá lo dejaba fumar y se emborrachaba con puro mezcal. Pues se casó, lo que tenía que pasar pasó. A los 8 años papá resultó. Aquí la historia se terminó, porque a los 9 Pancho murió. Y el consejo de la historia es: no vivas la vida con tanta rapidez. Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón. Pancho, Pancho López, viviste como un Thank you.
está cayendo. Ay, la hojita se va a caer. Ay, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita se va a caer. La hojita se va a caer en la mano de Toronquín, en el patio de la negra. Yo la vi de yo la vi. Ay, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita se va a caer. Ay, la hojita se está cayendo. Ay, la hojita se va a caer.